www.rcpc.co, Visión Noticiosa y la Reflexión del Día. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al análisis y reflexión del día. Cuando estamos tomando textos, enseñanzas de Hermes Trismegisto, y hoy vamos a seguir y continuar con la siguiente. Miren en pantalla lo que dice. Este es un discurso de Hermes a su hijo Tat, de los diálogos que tenía él con su hijo Tat. Así se llamaba el hijo de Hermes. Escuchen bien, porque esta narrativa nos intenta hablar del Dios supremo, de ese que poco sabemos, y más sabemos de los dioses falsos, de los corpóreos y todo esto, de los de las bendiciones y las maldiciones. Pero Hermes aquí nos da claves interesantes. Miren esto. Lo pongo en pantalla para que lo lean también conmigo. Te dirijo este discurso, oh Tat, a fin de que seas iniciado en el nombre del Dios supremo. Es decir, para que conozcas al Dios supremo, para que entiendas. Te voy a hablar del Dios supremo. Si lo comprendes, lo que parece invisible a la mayoría será para ti muy evidente. Ojo, aquí viene la enseñanza. Toda apariencia es creada, puesto que ha sido manifestada. Pero lo invisible está siempre, sin tener necesidad de manifestación. Él existe siempre, refiriéndose al Dios supremo. Él existe siempre y hace a todas las cosas visibles. Invisible porque es eterno. Hace reaparecer todo, sin mostrarse, increado. Se manifiesta a todas las cosas en la apariencia. La apariencia no pertenece más que a las cosas engendradas. No es otra cosa que el nacimiento. Únicamente el que es increado es por ello mismo irrevelado e invisible, pero al manifestar a todas las cosas se revela en ellas y por ellas, sobre todo a aquellos a los que él quiere revelarse, a hacer entender o comprender, como él le dijo a su hijo Tad, ¿no? Te voy a hablar o te voy a iniciar en el nombre del Dios supremo, o sea, te voy a enseñar esto, y si lo comprendes, entonces para ti va a ser visible algo que es invisible para la mayoría, y es lo que es el eterno, el increado. Todo lo que tiene apariencia, escuchen bien, todo lo que es aparente, se puede ver, es parte de la manifestación de la creación. O sea, ya es producto de la creación, ya es producto del ser superior. Todo lo manifestado parte del increado, que es invisible. Él existe siempre porque no manifiesta, porque no necesita manifestarse en creación, porque su creación es a través de donde él se manifiesta. Un juego de palabras impresionante. De tal forma que esto es muy contundente a la hora de nosotros descubrir, ratificar, de que personajes que hablaban cara a cara, que se presentaban en medio del pueblo, que bendecían, no eran el Dios supremo. Eso está en estos diálogos de Hermes, que son antes. Estos diálogos de Hermes son antes incluso de las propias narraciones bíblicas. Nos dejan claridad a nosotros de lo que es el verdadero eterno, el Dios superior, el Padre Altísimo, el sin nombre y sin fin. Ayer hablamos del aliento del sin nombre y sin fin, enseñado por Hermes. Y hoy estamos hablando de la apariencia, que es parte de la manifestación de lo invisible, que es el Dios supremo. Entonces, cuando usted tiene el pensamiento o la creencia de Dios alguien, está alejado realmente de el invisible o el increado. Y esto tiene mucho sentido por la misma pregunta de siempre. Aquella que usted, yo sé que como buscador de alguna vez se hizo. Hombre, si Dios existe, ¿quién creó a Dios? Entonces, ¿cómo es eso, no? Entonces, acá lo que Hermes dice, él es el increado. O sea, lo creado es lo que tiene manifestación. Entonces, cuando usted se mete a la cabeza o visibiliza a Dios como alguien, ese alguien ya es alguien creado, no es el creador, ¿verdad? Entonces, ahí es muy claro. Lo repito,
Él existe siempre y hace todas las cosas visibles. Invisible es porque es eterno, hace reaparecer todo. Sin mostrarse, increado, se manifiesta en todas las cosas en la apariencia. La apariencia no pertenece más que a las cosas engendradas. La apariencia no pertenece más que a las cosas engendradas. Cuando usted ve un árbol, usted está viendo la creación manifestada. Ya ha sido creada, ya ha sido visible en el plano, por supuesto, nuestro. No es otra cosa que el nacimiento. Únicamente el que es increado es por ello mismo irrevelado e invisible. Pero él se manifiesta en todas las cosas, se revela en ellas y por ellas. Así que si usted desea ver al Creador, solo basta, o es necesario, o es indispensable observar, porque estoy hablando de observar, ¿no? Observar lo creado. En lo creado está la manifestación del Creador. En el agua, en el aire, en el viento, en el sol, en los árboles, en los animales, en el planeta, en los universos, en las galaxias girando, en los grandes supersoles, en los logosoles y en usted mismo, en el mismo humano. Somos la imagen de lo increado. Somos la imagen visible del invisible. Si comprendemos, como le dijo Hermes a su hijo Tat, estas palabras, entonces lo que parece invisible a la mayoría será para nosotros evidente. Tendrá una conexión directa con el Dios Supremo. Así que basta ya de pelarse las rodillas ante seres que usted cree que fueron dioses y no lo son. Más bien, conéctese a través de lo creado, a partir del increado, el Dios Supremo. Gracias por escuchar estas reflexiones e intentar conmigo pensarlas, analizarlas y darles forma. Porque en la medida en que usted se arriesgue a escuchar estas palabras y a darle forma en su interno, ya estamos gestando una nueva forma de pensar y de sentir que va a desembocar en una nueva forma de actuar. Y ese mecanismo es automático por la búsqueda del conocimiento que al final, como lo vamos a leer en estos días en otro discurso de Hermes, el principio del bien parece ser en nosotros el conocimiento. Esta ha sido la reflexión del día. Pero, yo les voy a pedir un favorcito. Por favor, regálenos un me gusta, suscríbanse al canal para hacer crecer en suscriptores a este canal y compartan las reflexiones del día. Activen la campanilla de notificaciones también, colóquenla en negrita para que les informe cuando subimos los videos. Gracias por eso y esto nos va a permitir seguir reflexionando, compartiendo para todos ustedes. Que estén bien. Mañana seguimos con más. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.